Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía en esta tercera semana de Cuaresma, desde Televida, el canal católico de la familia. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen. En la liturgia de hoy se nos recuerda que Dios promete que su dinastía se prolongará por medio del Mesías. Oremos por nuestros difuntos, Vicky Montero, José Hernández, Pedro Brea, Luis Ortiz, Serafín Santos, Juan Fortunato, en intención especial por liberación, en acción de gracia por el cumpleaños de Felipa Rodríguez. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pies para recibir a quien presidirá nuestra celebración, Reverendo Robert Alcántara, acompañado del diácono Rafael Martínez. Nos ponemos de pies y cantamos. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, seguirte a ti. Quiero llevar tu cáliz, quiero brillar por ti. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos gracias, querida familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en este día en el que la Iglesia, pues sobre todo nosotros aquí en nuestro país, República Dominicana, pues aunque el Día de San José es el 19, pues lo celebramos el 18, en vista de que el 19 cae domingo y es domingo de Cuaresma, y estos tiempos fuertes, pues los domingos no se tocan. Y como San José es tan importante para nosotros, pues preferimos moverlo un día antes y así poder celebrar con gran júbilo esta fiesta de este gran Padre de Jesús y de todos nosotros. Así que para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer nuestras faltas, todas nuestras fallas. Y cantando vamos a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos con alegría al Señor. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza al Señor.
porque es padre, porque es bueno, porque es grande, hizo el cielo, porque es padre, porque es bueno, porque es grande, por su amor. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza al Señor, porque el Hijo Jesucristo, siendo hombre, nos salvó. Porque el Hijo Jesucristo, siendo hombre, nos salvó. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza al Señor, porque envía a su Espíritu con su vida, con su amor, porque envía a su Espíritu con su vida, con su amor. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza al Señor. Gloria, alabanza al Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellaré una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Su linaje será
perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que tuvo para Abraham y su descendencia la promesa heredada del mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Mateo se nos revelará que, al igual que a José, nunca nos faltará el apoyo de Dios en tiempos difíciles. Nos ponemos de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Primero cantamos. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala. Gracias, diácono Rafael, y al equipo de lectores de la parroquia San Felipe Apóstol, San Felipe de Villamella, que hoy nos acompañan en la liturgia de la palabra, acompañando ahí, no deja solo a su padre, si no le caigo atrás. Miren, pensando yo en esta figura de San José y el valor que como iglesia dominicana nos presenta el plan de pastoral para este año, valor de la honestidad, creo que es una figura clave. Cuando de honestidad hablamos, esta figura de San José, tanto que aprendemos. Pero yo pensaba y meditaba y decía, a veces lo más difícil para la honestidad o para consolidar la honestidad, más que el practicarla en sí, es en qué la fundamentamos, en qué se fundamenta la honestidad.
¿Y por qué lo digo? Porque conozco de personas que me han dicho y se han acercado a mí para decirme, padre, ¿usted cree que a veces es fácil que uno pues, se pase la vida trabajando, trabajando, esforzado, y de repente viene uno de Juan de los Palotes y en 2 días ya tiene todo lo que tú no has logrado conseguir con todos los años que tú tienes trabajando? Entonces, y tú te das cuenta cómo lo consigue y tú dices, a veces, mira, a uno le enseñan valores en la casa, pero no siempre es tan fácil. Porque una honestidad que se fundamente solo en el, podamos decir, solo en lo que podamos aprender en nuestros hogares, puede ser frustrada. Puede ser frustrada. Una honestidad que se fundamente solo en el que me vean, en guardar una imagen, puede ser frustrada. Sin embargo, ¿por qué la honestidad de San José no se frustró nunca desde ese día en el que el Señor apareció a través del ángel y le dijo, agárramela ahí a esa muchacha, aguántamela ahí que lo que ella tiene viene de Dios? ¿En qué se fundamenta? Pues es lo mismo que hemos escuchado en la segunda lectura con respecto a Abraham. Es en la fe en Dios. Es en la confianza en Dios. Es justamente ese temor de Dios el que hace que San José pueda ser fiel a lo que ha prometido al Señor. Señores, es prácticamente imposible que nosotros podamos ser realmente fieles a una promesa si esa promesa o si esa fidelidad nuestra no está fundamentada en Dios. Porque en esta vida todo es cambiable. En esta vida las cosas cambian. Y lo que yo hoy veo de una forma, mañana lo veo de otra. Y muchas veces lo que yo hoy fundamento, a veces nosotros fundamentamos muchas cosas en la figura que tenemos de nuestros padres. Y cuando somos pequeños vamos creciendo viendo a nuestros padres como modelos y como un ejemplo a seguir. Y de repente después que uno es grande, se da cuenta que sus padres no son tan perfectos como uno pensaba. Y después uno dice, ay, pero ¿y si eso es papi o si eso es mami? ¿Qué no seré yo? Entonces, eso puede cambiarnos, puede cambiar nuestras perspectivas. Sin embargo, lo que fundamenta la fidelidad de San José, lo que fundamenta la honestidad de San José, es su fe en Dios. ¿Qué debe fundamentar la fidelidad, la honestidad de un cristiano? Y a veces por eso yo soy un partidario de que los cristianos tienen que meterse en política. Tienen que meterse en política, pero no para que vayan a dañarse, sino para que vayan a hacer un buen servicio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la fidelidad, la honestidad de un cristiano se fundamenta en su fe en Dios. Y que, como dice el Salmo, aunque caigan 1,000 a su derecha y 10,000 a su izquierda, él no va a vacilar. A él no lo van a tocar. ¿Por qué? Porque su honestidad, mejor lo van a sacar del puesto antes que ponerle la mano al ajeno. Porque no es por miedo a los hombres, es por temor a Dios. Ojo, no miedo a Dios, sino temor a Dios. Entonces, querida familia, tanto ustedes que están aquí en esta capilla de este canal, como los que nos siguen desde sus hogares a través de los medios, solo podremos nosotros, así como San José, ser honestos y fieles a las indicaciones que nos ha dado el Señor, a los servicios que nos ha presentado el Señor, si lo fundamentamos en nuestra fe, en Él. De lo contrario, es muy, muy posible que fallemos. Por eso vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, para que nuestra honestidad, nuestra fidelidad, la fundamentemos siempre, siempre en nuestra fe, en Él. Que así sea. Amén. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie y vamos a, en esta solemnidad de San José, a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos al Señor con fe todas nuestras súplicas y necesidades con la confianza de que Él siempre nos escucha. Por el Papa, los obispos y cuanto participan de su ministerio jerárquico para que sigan el ejemplo de José en el cuidado de la familia de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de las naciones, por sus gobernantes, para que todos los hombres del mundo podamos sentirnos libres y respetados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres de familia, para que con el apoyo de Dios sean ejemplo de fe y santidad para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que sufren la falta de trabajo o la desnutrición, para que encuentren la ayuda y la paz que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que siendo fieles y honestos en la respuesta al llamado que el Señor nos hace, podamos cumplir los mandamientos que Él nos propone. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos. Dios de amor y de misericordia por intercesión de San José. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que tomamos y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Les invito a que oren conmigo, mis queridos hermanos, hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen
en la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concedido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús. Santo eres tu Dios, santo eres tu Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús. Adorado seas. Santo y alabado eres tú, mi Jesús. Bendita tu presencia. Santo eres tú, Señor. Mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Amable, Benito, Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares y amigos. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de tu hija Felipa, a la que concedes un año más de vida. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios que Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros. Y danos la paz, mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que nos llama a ser honestos como San José. Dichosos nosotros invitados a participar
en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús y por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, fuiste digno custodio del amor. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión ofreciendo tu gran corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al reverendo Robert Alcántara, al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Pedirle a nuestra hermana Felipa que se ponga aquí delante para una bendición especial por su cumpleaños. Hoy, todavía tu cumpleaños. Estamos en otra fase. Dios de amor y de misericordia, derrama tu bendición sobre esta hija tuya, a la que das la gracia de servirte siempre en el servicio a sus hermanos. Permítele, así como San José, escuchar siempre tu palabra y ponerla en práctica, especialmente en el cuidado de los más necesitados y en la protección de los más desprotegidos. Bendícela y con ella bendice toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, querida Felipa. Muy bien. Excelente. Pues oramos desde hoy también por la Vicaría Santo Domingo Norte, a la que pertenezco ahora, porque justamente este domingo 19 pues estaremos yendo hacia la Basílica de Higüey como vicaría. Estaremos allá orando con nuestro vicario episcopal territorial, Monseñor Amable Durán Tineo, orando por nuestra vicaría, orando por nuestra realidad. Allá estará Monseñor pues con todos los sacerdotes y con una representación de todas las parroquias de la vicaría, orando por la vicaría a nuestra madre. Así que José, que también está allí esperándonos, pues que desde ahora también pues interceda por nosotros y por este servicio pastoral. Y a todos ustedes, querida familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tu mano amansa mi